Hola, ¿qué tal mi gente? Antes que todo, que Dios los bendiga. Bienvenido nuevamente a Strike Tirándole. Mi nombre es Daniel de León y hoy vamos a hacer una comparación de dos superestrellas de la Grandes Ligas. Ustedes saben que esto siempre se ha hecho cuando ustedes ven dos superestrellas debatiéndose en el mundo de la Grandes Ligas, dando tabla, haciendo aquello, haciendo lo otro. Siempre la mayoría de nosotros los fanáticos tendemos a hacer comparaciones, porque esto es normal, cosa que no se debería hacer porque cada quien juega de una forma diferente, pero al final se juega el mismo deporte. La comparación la estaremos haciendo de Ronald Acuña Jr. versus Juan Soto. Y antes de empezar con esta comparación, quiero que como siempre se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle un buen like y sobre todo, compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal. Así que gracias por el apoyo. Vamos a darle like a este video y vamos a compartir porque la comparación es buena y con mucho criterio. Te voy a mostrar tres imágenes. La primera imagen que te voy a mostrar son los numeritos de ellos dos con los mismos turnos al bate. O sea, para poner un ejemplo, si Ronald Acuña Jr. tiene 100 turnos al bate, lo que él haya hecho con esos 100 turnos al bate va a ser la misma comparación con Juan Soto, 100 turnos al bate, y ahí se va a sacar una conclusión. Luego, te voy a poner unos premios, una imagen de unos premios, con los mismos turnos al bate de esos jugadores. Y después te voy a poner la imagen de quién es mejor con todo su numerito ya de carrera. Así que vamos a ver esto, un video que va a ser un poco corto, porque es una comparación que está estrictamente eh, desarrollada en imágenes. Así que vamos a poner la primera imagen para que ustedes se den gusto. Voy a empezar por la primera estadística. Arriba, PA significa los turnos de ambos jugadores. Como ustedes pueden ver por aquí, tienen 2.608 turnos ambos jugadores. En el cual, la letra, los números que están subrayados con el color amarillo, es lo que le lleva el uno al otro. Y... Antes de empezar, veo que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 estadísticas. 14 estadísticas hay aquí. Ronald Acuña Jr. le lleva en carrera anotada 453 y Soto 424 carreras anotadas. En Higgs, Ronald Acuña Jr. tiene 642 sencillos y... Eh, Juan Soto 601 En cuadrangulares En esos turnos Ronald Acuña Jr. le lleva 135 a 123 Cuadrangulares En esta base, extra base 266 Ronald Acuña Jr. 246 Juan Soto En remolcada Carreras remolcada Juan Soto 371 y Ronald Acuña Jr. 340. En base de robada, Ronald Acuña Jr. le lleva a Juan Soto 136 a 38. Y ahora, señores, todas las estadísticas que usted va a escuchar de aquí para adelante son de Juan Soto. Juan Soto le lleva en base por bola 496 a 293. En ponche.

De promedio de envasarse, o sea, se envasa más que Ronald Acuña Jr., que tiene 374. En OPS, 952 para Juan Soto, 899 para Ronald Acuña Jr. El UOVA, 402 para Juan Soto, y 380 para Ronald Acuña Jr. El WRC Plus, 154. Para Juan Soto. 137 para Ronald Acuña Jr. Y el F World 22.6 para Juan Soto. 21.8 para Juan. Eh, para Ronald Acuña Jr. Perdón. Estos, estas estadísticas son en cuanto a los mismos turnos al bate de estos jugadores. Y si nos llevamos, si nos dejamos llevar por estos numeritos. Es claramente que Juan Soto es mucho mejor pelotero que Ronald Acuña Jr. Así, las últimas tres estadísticas avanzadas lo demuestran. O sea, Juan Soto es más valioso para un equipo que Ron Acuña Jr. En cuanto a los números de bateo, los turnos de bateo de 2608 para, para ambos. En estos mismos turnos. Estos jugadores han conseguido lo siguiente, los logros. Miren aquí, los logros de Ronald Acuña Jr., un Rookie of the Year, una vez ha estado en el top 5 para el MVP, tres veces ha ido al juego de estrella y se ha ganado dos bates de plata. Los numeritos, los logros de Juan Soto, un título de bateo ya en su Abel. Dos veces ha quedado en el top 5 para el MVP. Dos veces ha ido al juego de estrella. Y ha ganado tres bates de plata. Lo repito: estos números son con los 2.608 turnos de cada uno. ¿Qué le lleva a Ronald Acuña y Una Soto? Un, un novato del año. Y una visita más al juego de estrella. ¿Qué le lleva a Soto? A Ronald Cunha Jr., un título de bateo, un bate de plata más, y ha, ido, ha sido nombrado una vez más que él para el top 5 de los MVP. ¿Eh? Eso es, lo repito, en los 2608 turnos, ambos jugadores. Ahora, la siguiente imagen que te voy a colocar es la imagen ya de carrera. De ambos jugadores. Quizás eh, uno se pierde un par de partidos por aquello. Por lesiones. Todo eso. Así que te voy a poner a continuación la siguiente imagen. De los numeritos de por vida de cada uno de los jugadores. Y aquí usted lo tiene. Sus carreras en la MLB. Ronald Acuña Jr. ha obtenido. O ha aparecido en Turno Salvate 2259 veces. Y Juan Soto 2368 veces. Póngale ahí que los turnos que le faltan a Rona Acuña Jr. es por las lesiones que ha tenido, que lo dejaron fuera y todas esas cositas. En la cual, ampliamente, ustedes pueden ver por aquí esos numeritos. Que en lo único. En lo único que Ron Acuña Jr. le lleva es en bases robadas, que tiene 136 a 44. Y el OPE, y el, el promedio de bateo de por vida están igualados a 284. Y lo vamos a desglosar. Juan Soto, 466 carreras anotadas. Acuña, 453. En Higgs, 672 Higgs para... Eh, Soto 642 para Cuña Junior. Con 136 cuadrangulares para Juan Soto, 135 para Ronald Cuña Junior. Extra base 278 para Juan Soto, 266 para Ronald Acuña Junior. En carreras remolcadas 407 para Juan Soto, 340 para Ronald Acuña Junior. En Stolen Base. 136 Ronald Acuña Jr. 44 Juan Soto En base por bolas recibidas 566 bases por bola Juan Soto 293 Ronald Acuña Jr. En ponche 509 ponche para Juan Soto 622 ponche para Ronald Acuña Jr. Promedio de bateo 284 para ambos Están en empate ahí En OBP Promedio de envasarse eh, 422 para Soto 374 para Acuña Jr. En OPS 944 para Juan Soto 899 para Ronald Acuña Jr. El WOVA 399 para Juan Soto 380 para Ronald Acuña Jr. WRC Plus 152 para Juan Soto 137 para Ronald Acuña Jr. Y en World 24.9 para Juan Soto. 21.9 para Ronald Acuña Jr. Y aquí está más que claro, señores, que si nos vamos a las estadísticas avanzadas, la última tres, wOBA, WRC Plus, o el OPS también, y el World, Juan Soto es mucho pero mucho mejor pelotero que Ronald Acuña Jr. Y si ya nos dejamos llevar por numeritos entre ambos jugadores, lo único que Acuña le lleva. Juan Soto es en las bases robadas. Independientemente de lo que usted entienda, por mucho Juan Soto es mucho, pero mucho mejor pelotero que Ronald Acuña Jr. Usted dirá, bueno, pero eh, en defensa Acuña Jr. es mejor. Claro, puede ser que sea en defensa mucho mejor, pero a un pelotero no le van a pagar se, simplemente por defensa. Si usted no hace... Lo necesario con el bate, usted no va a sobresalir simplemente con la defensa. Y otra cosa, ya que ahorita vieron los logros entre ambos jugadores en, con los mismos turnos al bate, ya en la carrera final, súmenle ahí a Juan Soto que ha ganado una serie mundial. Fue en el 2019 con Washington, que eso lo diferencia mucho, aún mucho más de Ronald Acuña Jr. Yo sé que quizá van a haber muchos que van a apoyar a Ronald Acuña Jr. Y otros a Juan Soto. Pero saludos para Orlando eh, René. Gracias por suscribirte al canal. Bendiciones y bienvenido a la familia. Me encontraste en medio de una grabación. Y así mismo se va a quedar. Les decía que van a haber muchos que van a apoyar a Ronald Acuña Jr. y otros a Juan Soto. Pero aquí queda evidenciado que Juan Soto lo supera por mucho. Ahora... Tu comentario es muy importante, me gustaría que me lo dejes por ahí debajo para que se forme el debate y al final ver cada punto de vista de cada opinión que ustedes puedan dejar. Así que ahí está, señores. Quise traerle esta comparación porque me pareció muy interesante. Así que, como siempre, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, denle un buen like y, sobre todo, compartan este contenido para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo aquí en el canal. Así que bendiciones y nos vemos. Hasta la próxima.